Navidad con Secomsa. Todo lo que buscas en tecnología para tus obsequios en esta temporada tan especial, ahora lo adquieres a 6 o 12 cuotas sin intereses a través de Secomsa Financia. No esperes más. El proceso es simple. Llama, cotiza y llena el formulario en las tiendas o en la página web www.secomsa.com. En Secomsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Agradecemos la decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como @novedadessanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde número 51 en Villa Consuelo. Señores, gracias por continuar esta mañana aquí. Uchilora, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Hablando de un juego de dominó. ¿Es verdad? Del pasado, sí. Del pasado. Sí. Muy bien, bueno, se anima la vida. ¿Usted le va bien en el juego de dominó? Ah, sí, sí, siempre sí. Me va bien en el juego de dominó, sí. Bueno, la entrevista que tenemos ahora es con dos militares ya retirados. Llegaron a los más altos cargos dentro de las instituciones a las que pertenecían. El licenciado Rafael Betances Nibar, mayor general paracaidista, retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, que es actualmente el presidente del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro. Él está con la corbata azul, para que puedan distinguirlo. A su lado, el mayor general retirado, Jaime Núñez Cosme, del Ejército de la República Dominicana, asesor y pasado presidente de la entidad que agrupa a los generales y almirantes retirados de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen una inquietud. Ellos pidieron venir a este programa, solicitaron hablar sobre un tema y a nosotros nos pareció que era propicio que manifestaran qué inquietud tiene. Como ustedes saben, hay varios casos, expedientes judiciales, y dice que está afectando a algunos de los generales en retiro o personas de diferentes maneras, y eso en sí mismo es de interés de saber qué pasa y también hablar con ellos de la cultura dentro de esos órganos que ahora está tan en evidencia. Antes de formular cualquier pregunta a ustedes dos, generales en retiro, le damos los buenos días y le brindamos una taza de café, que yo supongo que es de su agrado. Pueden decir, para que se llegue caliente el café a esta hora de la mañana. Sí, señor. Así que quisiéramos comenzar con Rafael Betances Nibar, para que por favor usted, que es el presidente del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro, nos comente exactamente qué es lo que está pasando, cómo les afecta a ustedes todo esto que está ocurriendo en el ámbito judicial. Muy buenos días, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Me hago acompañar del mayor general Jaime Núñez Cosme, porque hay dos generaciones aquí presentes. Él es de la primera promoción. Cuando yo ingresé en el enero del 77 a la Academia Militar, él fue el que me recibió prácticamente como director, coronel director de la Academia Militar. Y hoy, en retiro, está él asociado también en retiro. Somos mayores generales los dos, él es del Ejército y yo de la Fuerza Aérea. Y hemos coincidido en esta institución para defender el derecho que adquieren los militares cuando pasamos a retiro y también defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. En los últimos meses es público de los acontecimientos que han dado motivo a apresamientos, investigaciones, de lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. A esta situación que se venía desarrollando había que ponerle un stop. De cualquier manera, ha llegado el momento para hacerlo y aplaudimos eso, porque entendemos que todo esto va a repercutir en beneficio del progreso, en beneficio de la calidad, de una mejor calidad de vida para todos,
porque los recursos que se estaban desviando anteriormente, esperamos que ahora no lo hagan, no se siga haciendo, se van a invertir en cosas que el país necesita y que la sociedad en su totalidad demandaba. Nosotros como Fuerzas Armadas, y digo nosotros, porque hay muchas personas de la sociedad civil que desconocen que la Constitución y nuestra ley orgánica, la 139-13, explica muy bien que las Fuerzas Armadas las integran dos componentes. Un componente activo, que son los militares, que desde el Ministerio de Defensa y sus tres instituciones, pues tienen el papel principal para defender la soberanía nacional. Sin embargo, el otro componente, constitucionalmente explicado y transferido a nuestra ley orgánica, establece que somos los pensionados, el componente pasivo, que nos organizamos en una institución que muchas personas desconocen, una institución que depende del Ministerio de Defensa, responde a los intereses del gobierno y que nos organizan en esa institución que se llama Reserva de las Fuerzas Armadas. Esa institución en la actualidad tiene prácticamente casi bajo su control, su dominio, su administración, a casi 30.000 pensionados de las Fuerzas Armadas. Pero nosotros, como componente pasivo, la sociedad debe entender que tenemos el compromiso patriótico de, en caso de un estado de excepción, que puede ser por cuestiones que el país demande, nuestra participación, estaríamos prestos inmediatamente a través de la Reserva de las Fuerzas Armadas a ser un complemento del componente activo. Gracias a Dios no nos hemos visto obligados o el país no se ha visto en la necesidad de que esta situación se produzca, pero sí pudiera ser. En ese tenor nos preocupa que, siendo las Fuerzas Armadas el sostén del país para que haya un Estado de Derecho, se respete la democracia, se respete al gobierno legalmente constituido, como tradicionalmente se ha hecho, que un poco porcentaje de nuestras Fuerzas Armadas se haya visto envuelto en los últimos casos que han dado al traste con el apresamiento de militares activos. Y qué bueno que haya sucedido, porque las Fuerzas Armadas, cuando ingresamos a la misma, juramos cumplir con la Constitución y las leyes. Y aplaudimos que el Ministerio Público y que la justicia sea totalmente independiente ahora, esté dando los pasos necesarios para corregir estos desliz que habían y que tarde o temprano van a dar luz de que realmente quiénes son culpables o no. En ese sentido, queremos llamar la atención, queremos recomendar a las autoridades, principalmente al Poder Judicial, que antes de proceder a dar pasos que puedan poner en peligro la dignidad de hombres que lo dieron todo por sus instituciones, como somos nosotros, el componente pasivo de las Fuerzas Armadas, que somos Fuerzas Armadas, se asesore previamente con nuestros hermanos activos, porque no es justo que un acontecimiento que pasó recientemente, la semana pasada, el día anterior fuimos convocados todos los generales retirados de la Fuerza Aérea Dominicana para que estuviéramos a las 8 de la mañana, aquellos que con un listado fuimos llamados, que tenemos vehículos de 20, 25 años asignados por funciones que tuvimos,
que íbamos a ser inventariados, eso siempre se ha hecho, igualmente que a los soldados que por ley nos toca, nos corresponde tener. Eso es común hacerlo cada cierto tiempo. Pero para sorpresa nuestra, nos convocaron a las 8 de la mañana, algunos por el tránsito y evitando tener encontrarse con tapones, estábamos ya presentes a las 5 de la mañana. Y no fue hasta las 13:00 horas, entiéndase, a la 1 de la tarde, cuando finalmente la persona que estaba indicada para recibir o inventariar los vehículos nuestros y los choferes que algunos generales enviaron, llegó con unas instrucciones, dice él en un audio que tenemos, en una reunión que se hizo. ¿Dónde se hizo esa reunión? Allá en un salón de... ¿Allá dónde? De la Fuerza Aérea. Ah, en el local de la Fuerza Aérea. ¿Ustedes fueron convocados al local de la Fuerza Aérea? El día anterior. ¿En qué fecha? ¿Qué día fue eso? ¿Fue la semana? Fue el miércoles. El pasado miércoles. ¿Usted acudió personalmente? ¿Perdón? ¿Usted estaba ahí? ¿Acudió personalmente? Sí, claro. Yo fui el primero que llegué. Exacto. Entonces, se trataba básicamente de una verificación de los vehículos que ustedes tenían asignados. Siempre se hace. ¿Y qué se hace siempre? ¿Y qué pasó que enrarece el ambiente ahora? ¿Qué fue lo que sucedió al final? Bueno, a las 10:30 no había llegado todavía la persona que iban a verificar el vehículo, los vehículos, y alguien de una avanzada que habían dos civiles nos comunicaron que su jefe ya venía en camino. Pues ese jefe llegó casi a la 1 de la tarde y nos convocaron a un salón, ya yo había partido porque tenía un compromiso muy delicado a las 11 de la mañana y mi vehículo ya había sido inventariado. ¿Usted se fue en su vehículo? Un vehículo que tengo desde el 2002 asignado. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Entonces, en esa reunión, esa persona nos comunica que va por orden de Jenny Berenice, la magistrada, con instrucciones de que si él y yo no actuaban con convocarnos y quitarnos los vehículos, en la calle nos iban a detener y nos lo iban a quitar. Nosotros entendemos que esos vehículos son propiedad de la Fuerza Aérea, porque así lo dice en el cargo. Pero hay muchas cosas que previamente, y es la recomendación que hacemos, dado que el presidente está dando muestra de que la justicia es independiente, y por ende las Fuerzas Armadas tampoco deben activa, no deben de interferir. Pero la forma de llegar un oficial civil a una institución militar... ¿Usted tiene el nombre de esa...? Primero, no, se trata de un recinto militar. Él no se identificó. Entró una persona... Estaban dentro del recinto militar, claro, de la Fuerza Aérea, dice usted. Esa persona para ingresar tiene que decir su nombre, evidentemente, porque es un recinto militar. ¿Ustedes no lo consiguieron el nombre? No, no. Me parece, tenían que tener el nombre o el recinto militar tiene que tenerlo, porque sí, claro, nadie puede entrar ahí y decir yo vengo aquí a mandar. O cuando él habló, esa persona, no dijo yo soy fulano de tal y represento a tal o cual cosa o vengo en calidad de tal o cual cosa. Bueno, él llegó y dijo que iba de parte de Jenny Berenice. Pero bueno, pero... Yo no estaba presente ahí, ni habían, el único que estaba ahí era un coronel, el mismo que me llamó a mí el día anterior, lo oí en el audio, cuando él se refirió a él, dijo, yo vengo con instrucciones, señores, me da mucho apuro, pero tenemos presiones de Jenny Berenice, que ustedes deben de entregar todos los vehículos. ¿Pero no le dieron un documento escrito? No, una llamada el día anterior. Digo, pero al momento, ¿se quedaron incautados algunos vehículos? Todos los vehículos, él dijo que todos iban a quedar. ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántos vehículos se quedaron incautados? Alrededor de 20 vehículos habían ahí, la mayoría eran con los choferes de los 20 generales. Vehículos que son 20 generales. Sí, entre esos vehículos, por ejemplo, está un vehículo del mayor general Osvaldo Cepeda y Cepeda, una gloria a una persona que no hay que hablar de él. ¿Quién es Osvaldo Cepeda y Cepeda? Que la manera como adquirió ese vehículo fue en un cementerio de vehículos descargados en el año 2000, él siendo oficial superior. Y le dijeron, coja uno de esos. Y cogió ese. No tenía motor ni tren delantero. Y él lo reparó. Y ha estado utilizando y llegaba siempre a la práctica de cuando había desfiles militares. En esa jipetica corriendo. Ustedes han verificado, perdón, a mí lo que me resulta extraño es no tener
que no hubiese una documentación, o sea, el proceso está hecho como de forma no explícita. Generalmente, si hay una incautación, se firma un acta. O sea, cuando el Ministerio Público actúa, debe ir con una orden de un juez. No puede ir porque un fiscal mandó. Eso es lo primero. O sea, debe ir provisto de la orden de un juez. Mire, nosotros tenemos una orden de registro, no sé qué patatín. Se levanta un acta porque se puede decir que en ese vehículo hay cualquier cosa. Usted, ¿nada de eso se hizo? Nada, no nos comunicaron nada. Usted está muy, muy raro. Como sería bueno saber. En años anteriores, con nuestro vehículo, a verificar que estaba correcto, que el seguro, que estaba, tenía goma bien, que estaba corriendo. Yo entiendo que hay una cacería detrás de algunos oficiales activos y retirados por la situación que todos sabemos que se viene desarrollando. Pero las Fuerzas Armadas que tienen su servicio de inteligencia, el propio Poder Ejecutivo que tiene el DNI, si el Ministerio Público requiriera información sobre propiedades, sean vehículos o, armas de fuego, a las Fuerzas Armadas, se supone que deben de confiar en las informaciones que estos servicios de inteligencia le puedan suministrar. Y es muy fácil saber qué oficiales tienen uno, dos, qué año de vehículos, cuáles son los vehículos, detrás de qué vehículos están. Esas informaciones están ahí. No hay por qué hacer este espectáculo de convocar a tantas personas que merecen respeto, que son honorables. Los generales retirados, ni los activos, son de un gobierno, ni de un político en específico. Las Fuerzas Armadas están para servir. General, perdónenos un momentito porque hay algunos datos en específico. No sé si Uchi quiere formularle alguna pregunta. Por razones de tiempo, es importante aclarar lo más posible esto que ha ocurrido aquí. Sí hay datos que evidentemente nos llaman la atención. Una persona que entra, que no se identifica, no sabemos si es fiscal. Sería importante saber ese dato, si era fiscal, si es policía, si es militar, si es un civil, quién era esa persona. Debe decirlo la Fuerza Aérea porque era en su local que estaba. Me gustaría, por favor, si es posible, para que escuchemos brevemente al mayor general retirado Jaime Núñez Cosme. Supongo que a usted también le incautaron su vehículo. Usted nos dirá si estaba en ese encuentro y qué información usted tiene adicional que nos permita establecer exactamente qué ocurrió el pasado miércoles en el local de la Fuerza Aérea Dominicana. Señor Núñez, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación, por la oportunidad que nos dan. Vine acompañando al general Metán Cenibar en razón de que estamos al día en la situación que nos envuelve o que envuelve a algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos, ¿verdad? Es que yo no tengo vehículo cargado nunca porque yo siempre utilicé el mío. En una ocasión se me quiso regalar uno y yo lo descarté porque tengo uno nuevo. Tenía uno nuevo en ese momento. O sea que yo en realidad acompaño al general Betán Cenibar haciéndome eco de la situación, como él ha explicado ya, de que tenemos nosotros una ley orgánica, nos regimos también por la Constitución y otras leyes también, que muchas de ellas ni se cumplen. Entonces nos vemos acosados en este momento, o se ven acosados algunos, porque yo soy del Ejército de República Dominicana, el general Betán de la Fuerza Aérea, y veo que exclusivamente han llamado a los que tienen vehículos en la Fuerza Aérea. O sea que en ese sentido, es decir, lo que quiero dejar claro es que nosotros como generales de la Fuerza Armada, de la cúpula de la Fuerza Armada en retiro, es decir, estamos siempre a la disposición del gobierno, es decir, en ningún momento de ningún partido, aunque pertenezcamos por la vía legal en una ocasión de elecciones a algún partido en particular. De manera que esa es mi posición en este sentido y mi presencia en este momento. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a indagar con el Ministerio Público el motivo y la naturaleza de esta disposición y sobre todo la forma de implementarla.
No, y si fue el Ministerio Público, porque... También. También, porque... Bueno, o sea, hay que suponer que fue el Ministerio Público, pero eso debería estar claro, porque... Es que muy raro. Tú hiciste un señalamiento ahorita, fue en la Fuerza Aérea, entonces la Fuerza Aérea debe saber quién fue que fue a decir eso y a hacer eso. Es raro que el Ministerio Público convoque a militares a un recinto militar, por ejemplo. Sí, eso es totalmente inusual. El Ministerio Público hace un coro de militares para hacer una incautación. Eso es sumamente extraño. El Ministerio Público, cuando apresa a gente, lo convoca a la Procuraduría. A la Procuraduría. Entonces, es muy raro. Sí. La otra cosa es que tiene que tener un acta, porque en esos vehículos puede haber incluso bienes. Eso se hace un registro, claro. Se firma, se le entrega un acta a usted. Claro. Entonces, como que no, hay un descuadre importante. Eso no puede ser pase la llave. Sí, no, eso no es así. Eso puede ser un acto, eso sí le luce a los militares, el pase la llave. Sí. Parece más de guardia que de fiscal, o un fiscal guardia, no sé, lo que sea. Pero parece una actividad poco, no se ajusta mucho a los procedimientos usuales. A mí lo que me llama la atención, porque evidentemente se trata de militares, y usted, general Betances y Núñez, los dos son militares de muchos años. Entonces, una cosa consustancial a un militar es la de investigar. Ustedes no le preguntaron a los miembros de la Fuerza Aérea, ahí, quién era esa persona, nadie indagó para tener unos datos más específicos. ¿Y cuál era la autoridad que tenía para ese acto? ¿Para ese acto? No, cuando no se presentó ningún oficial de alto rango general en las 4 o 5 horas que permanecimos ahí. Llegó esa persona a la una, nos trasladaron a los que estaban ahí a una oficina y él llegó con instrucciones, entreguen la llave. Los vehículos, que ahí hubo generales que salieron a pie. Nosotros vamos a preguntar, vamos a preguntar sobre esto. ¿Qué tipo de vehículos estamos hablando? Bueno, mire, por ejemplo, sí, por lo que él dice del suyo, eran vehículos viejos. Son vehículos viejos. Yo ¿no? tengo aquí, para yo poner mi ejemplo, un vehículo que en el año 2000, cuando me ascienden a general y me designan inspector general de la Fuerza Aérea, no había recursos, la institución no tenía recursos para adquirir los vehículos que tradicionalmente al que ascienden y va a una posición, la institución lo compra y se lo asigna para. Usted sabe que ustedes... Y yo tuvimos que poner 4 generales que fuimos ascendidos para esa ocasión, de nuestro bolsillo, 200,000 pesos. Aquí están los recibos de Arizmendi Motors originales. Vamos a preguntar sobre eso, general. Que mire, que no sé si lo devolvieron. Esto es importante, general, esto, ya que se está difundiendo públicamente, y decirle a toda la gente, del más recóndito campo de este país, así no se hace un proceso. Si le dicen, entrégueme, usted le dice, deme un acta, vamos a verificar, ponga aquí, tiene que firmar usted y tiene... Eso es una cosa que se cae de la mata porque después, ¿qué prueba queda? La prueba más importante es que son ustedes, que son viejos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana y que fue en el recinto de la Fuerza Aérea. Sí. La Fuerza Aérea tiene que decir quién era, obviamente. Claro. Y estamos formulando la pregunta al Ministerio Público, pero a mí me parece muy extraño todo eso. Al margen de eso, ¿sí? Sí, nos pondremos en contacto tanto con el Ministerio Público como con la Fuerza Aérea. La Jefatura de la Fuerza Aérea, para saber la naturaleza de este acto. Por los datos que ustedes han aportado aquí, evidentemente es una cosa irregular. Sí. Irregular. Eso no es una cosa regular ni siquiera sensata, me parece a mí. No parece, y el procedimiento sin un papelito, sin nada, es totalmente, o sea, y decirle a los guardias que también tienen derecho, todo militar, que le hagan una requisa al ministerio, porque el militar está acostumbrado a obedecer, pásame la llave, la pasa, dobla aquí, dobla, ponte aquí, para. Sí. Esa es como la orden, pero en la vida democrática, en el sistema de justicia, la cosa no funciona así. Ah, que un fiscal mandó a decir, el fiscal no ordena, ordena a un juez. ¿Dónde está el acta del juez que dio esta orden? Entonces, ese tipo de cosas es muy relevante. Nos quedan muchos datos oscuros, pero vamos a intentar ver qué fue lo que pasó exactamente. Sí me gustaría preguntarles y aprovechar que están ustedes ahí. Betances Nibar, hizo una introducción diciendo que ustedes apoyan todos los procesos para mayor transparencia. Lo que ha pasado aquí es que un grupo de militares está bajo arresto, incluyendo algunos activos, por prácticas como poner a otros en la nómina y decir que cobraban 37,000 pesos y en realidad darle 2,000 y quedarse con el resto, con prácticas que tienen que ver mucho con movimientos económicos dentro del ámbito militar.
Nosotros hemos insistido en que eso no es un grupo de personas que está sentada ahí, sino una práctica. Y como ustedes han sido militares, porque desde la dictadura hasta la fecha, digamos que la milicia nunca fue objeto de escrutinio, nos gustaría saber qué ustedes piensan de eso, de cómo ha funcionado por los años ese nivel de opacidad dentro de los órganos armados y de la oportunidad que constituye esto para que se trabaje por un ambiente militar más sano, más transparente, más limpio. Bueno, mire, yo puedo dar testimonio de mi gestión. La gestión más importante que yo ocupé en mi carrera activa, en mi vida activa dentro de la Fuerza Armada, fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares en el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Y yo no vi en ningún momento ese manejo excesivo de dinero como lo hemos estado viendo ahora. No entiendo, realmente es una sorpresa, mucho menos en los tiempos del comandante Núñez Cosme, que uno venía ya haciendo una carrera militar. Uno veía, el vehículo en que él anda es el mismo en el que él anda hoy. Esto fue algo demasiado exagerado que habrán que responder ante las autoridades como lo están haciendo, demostrarle que realmente esas cosas sucedieron y que esto sirva de precedente para que en el futuro, en el presente y en el futuro, quienes tengan la oportunidad, que son, siempre son los menos, un bajo porcentaje, no cometan el error de desviar fondos públicos. Las Fuerzas Armadas necesitan, tienen muchas necesidades, principalmente el componente pasivo, que vivimos demandando mejor calidad de vida, aumento de sueldo, mejor cobertura de salud. No alcanza el dinero, pero si es bien manejado con todos esos miles de millones de pesos que dicen que se manejó y que están en presupuesto, pues yo creo que con un manejo transparente, como yo entiendo que tiene el compromiso el actual ministro de Defensa, porque lo conozco bien, es de mi promoción, y sé hasta dónde puede tener él el deseo de hacer las cosas bien, como siempre lo ha hecho desde que ingresamos a la academia. Entendemos que la calidad de vida del pensionado debe de mejorar. Confiamos en el señor presidente de la República, confiamos en las autoridades, confiamos en la separación de los poderes, pero que sean prudentes, señores, prudentes. Hay muchas personas, somos más los honorables que aquellos que están presos hoy respondiendo a malas acciones y nos merecemos mejor trato. Yo creo que todo ha sido bien explicado, pero, y está muy claro. Pero bueno, lo que tengo es preliminarmente que el Ministerio Público no encabeza ninguna investigación que involucre a la Fuerza Aérea Dominicana. Entonces, respondieron. Están respondiendo, si no hay ninguna investigación. Habría que ver exactamente, pero no es el Ministerio Público. ¿No le mencionaron ninguna otra institución en este caso? ¿Solo le mencionaron una fiscal? En este caso, el Ministerio Público. El video está, se lo voy a dejar cuando terminemos aquí. Esa persona con la autorización entró, ellos tres entraron a la Fuerza Aérea con un coronel apellido Calzado de Transportación, y como si fuéramos empleados de él, nos convocó. O sea, él no había una autoridad. Allá hay tres generales que debieron estar ahí, uno de ellos presente, explicándonos a los generales que estábamos ahí, a lo que ellos se deben, el por qué esa llamada tan temprano. ¿A ustedes mencionaron por casualidad Cámara de Cuentas? ¿La persona se identificó vinculado a algo de Cámara de Cuentas? No dio una tarjeta ni nada. Él habló claramente que iba de parte de Jenny Berenice y que le dieron 15 días y que Jenny Berenice le dijo, si usted no lo hacen, lo hacemos nosotros. Ellos por miedo, dice él, tuvieron que actuar. Si le dice, si usted no lo hace, lo hacemos nosotros, ¿quién es el otro? Es la pregunta. Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Quién es Jenny Berenice? Lo hace sí, ella. Pero si ella dice, personalmente, oiga, ella. Aquí pasa algo. Uchi no va a decir,
Edith, si tú no lo haces, o sea, lo hacemos nosotros, ¿no? Yo soy parte del nosotros, yo soy parte de este programa. Eso puede ser si uno le dice, Cavada, si tú no haces reportaje, lo hacemos nosotros, nosotros somos el día, ¿entiendes? Entonces es un otro. Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. ¿Quién es el otro? El Ministerio Público. Es que ella es parte del Ministerio Público. Usted lo está entendiendo. Él habló bien claro, eso se oye clarito. Dice básicamente, lo que tengo entendido, no hay una investigación por parte del Ministerio Público general. Hay que, esa acta, a mí me apena que viejos generales no pidan el acta inmediatamente. Si mira, hay una cosa. Recordemos que fueron sorprendidos unos militares, y precisamente de la Fuerza Aérea, ubicando a la directora de persecución del Ministerio Público, que tenía fotos y datos de la casa de ella y de diferentes familiares de ella, que tenían reportes de sus cambios de placas y de el trayecto por el que se desplazaba, los diferentes trayectos. Bueno, incluso reportaban que siempre cambiaba de ruta. Entonces, alguien no le tiene mucha simpatía a la directora de persecución. Hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público sobre esto. Sí, tenían noticia. Tenían noticia ya. Ah, ¿de qué? De que se estaba mencionando que el Ministerio Público había incautado unos vehículos, que el Ministerio Público no es parte de eso. Y que hay una investigación abierta para saber qué ocurrió. Ah, bueno. Ahí está. Es lo que... Entonces, ir... Pero los convocar vehículos... a la Fuerza Aérea, que fue de donde salieron unos soldados que estaban vigilando a la directora de persecución, y entonces decirle a una cantidad de generales retirados, por orden de fulana, deje la llave aquí de su vehículo. Óigame. Eso merece una investigación completa, y yo creo que al país hay que rendirle esas cuentas, no solamente a los militares retirados afectados, a quienes hay que darles una explicación, evidentemente. Hay que explicarle y decirle con prueba qué fue lo que pasó y de dónde salió eso. Nosotros aspiramos a... Y eso no debe ser difícil. ¿Por qué en la Fuerza Aérea? Porque no fue en una plaza pública ni en un callejón, fue en la sede de la Fuerza Aérea donde se hizo eso. No, otra confirmación, no hay auditoría en curso por parte de la Cámara de Cuentas con respecto a la Fuerza Aérea, o sea, eso es algo que está ahí. El Ministerio Público no tiene investigación abierta con respecto a la Fuerza Aérea, no ha pedido auditoría, sí. No hay auditoría en proceso respecto a la Fuerza Aérea Dominicana, por lo tanto, no comprendemos. Bueno, para que quede... Prometimos tratar el tema de educación. Pero vamos a buscar información, yo creo vamos a hacer una pausa, pero realmente... Desde que terminó el programa vamos a indagar todo. Con la Fuerza Aérea. Porque esto es interesante. Sí, está interesante, porque sobre todo como que no se sabe y demás, pero sí pueden saber eso, que no hay indagatoria por parte de la Cámara de Cuentas con respecto a la Fuerza Aérea, ni el Ministerio Público ha pedido auditoría ni nada de eso. Es increíble, vamos a ver qué fue lo que pasó y quién era esa persona que se presentó y habló a nombre de alguien. A ver quién era. Eso es importante. Y además, qué sospechoso. Y Jenny Berenice dijo como chisme. Que si no lo hacemos nosotros, ya viene y se lo lleva parecía todo. Es como un chisme. Así como, sí. No parece formal. Eso no parece una cosa real, ¿no? Pero lamentamos que ustedes se hayan visto involucrados en esta situación. Creo, General Betances y Núñez, que ustedes merecen ser tratados respetuosamente y claro. Que sea que haya hecho eso. Debe dar una explicación y si él dentro de la Fuerza Aérea aclarar sus puntos y cómo fue que lo hizo y por qué. Lo que tengo entendido también es que todos los vehículos están parqueados en la Fuerza Aérea en este momento. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Gracias.